La zarzuela El Cóndor Pasa fue estrenada el 19 de diciembre de 1913 en el Teatro Massi, que quedaba en la antigua Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia, donde estoy en este momento. Este Teatro Massi era frecuentado básicamente por obreros y empleados, a diferencia del teatro principal, al que acudían gentes de las clases media y alta de la sociedad. Era un espacio que se lo habían apropiado sindicatos, los primeros sindicatos de trabajadores y obreros. Es un espacio más proletario que clase mediero. No es por eso, en esos términos, un espacio de diversión para la élite, sino más bien es un espacio de compromiso, de formación. El Cóndor Pasa se estrena el 19 de diciembre de 1913 en un Perú fragmentado, en un Perú que en una Lima y una costa que le daba, que vivía a espaldas de la realidad de los 4 millones de indígenas quechuahablantes analfabetos. Ese es el Cóndor Pasa, y lo que hacen estos criollos, en realidad de sectores de clase media, residentes en Lima, era testimoniar estas contradicciones en la sociedad peruana, ¿no? En 1913 gobernaba el país Guillermo Billinghurst. El popular Pan Grande se caracterizó por tener gran arraigo entre los sectores populares obreros. Un momento muy especial en la historia, que es son las elecciones que son frustradas por la movilización popular el 25 de mayo de 1912, ¿no? Que obligan al Congreso a elegir presidente, ¿no? Ya no, como no se llevan a cabo las elecciones, el Congreso elige a Billinghurst. Billinghurst se caracterizó por ser un defensor de los derechos laborales y de los derechos indígenas. El Cóndor Pasa es un libreto escrito por Julio Godoy Paz, en el cual se denuncia la explotación minera y se denuncia el maltrato al indio y los abusos que se cometían en aquel entonces. Que para eso ellos ya habían tenido influencia del socialismo primigenio de Pedro Sula en Dora Meyer. También hubo un acercamiento con Manuel González Prada, y sobre todo esta zarzuela se hace durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, presidente de la República, que tuvo mucho arraigo en los sectores populares en el Perú, en los sectores obreros. Música de Daniel Alomía Robles y letra de Julio Bodán y Paz, esta obra narraba el conflicto entre los trabajadores y los dueños de una mina perteneciente al Cerro de Pasco Mining Company, donde los obreros eran explotados y discriminados. Al final, los obreros triunfan y el cóndor surca los cielos simbolizando la justicia y la libertad. En 1915, José Carlos Mariátegui dijo que este suceso había sido uno de los más significativos del bienio 1913-1914 por su alto contenido nacional. Sin duda, esa zarzuela tenía su matiz revolucionario. Los personajes antagónicos eran Mr. King y Mr. Coop. Mineros norteamericanos establecidos en la minera Yapaj, en Cerro de Pasco. Ellos, digamos, que explotaban a los indígenas ahí, cuyos lamentos y cuyas quejas es, en realidad, se musicaliza en esta obra. Mr. King era el padre biológico de Frank, junto con la, bueno, que él tuvo lo tuvo Frank con la India María. Y es este mestizo, Frank, que se queja por qué se llama Frank y no Francisco, el agente liberador, el agente que va a liberar a todos los indígenas que aparecen en la zarzuela, con la venia y el carácter mesiánico del cóndor. En la trama, los mineros norteamericanos mueren a manos de los indígenas y de Frank,
quienes, temiendo la represión, pretenden escapar del campamento. Y allí es cuando reciben el apoyo del cóndor, que los acoge bajo sus enormes alas. Esa es básicamente la trama final, digamos, ¿no? El desenlace de la zarzuela, en que señalan todos somos cóndores, ¿no? Y todos somos cóndores porque volamos alto y queremos la libertad, ser tan libres como el cóndor que vive en los Andes, ¿no? Hasta hoy en día, el cóndor simboliza magnificencia, mágico para los indígenas. Cuando ven un cóndor, no pierden el vuelo. No lo pierden el vuelo, el cóndor. Sigue siendo maravillado para los indígenas hoy en día. Así que el cóndor pasa, tiene que ser un punto de quiebre de liberación. Hoy en día el cóndor sigue teniendo el mismo significado que hace muchísimos años, en los tiempos de la Mía Robles, ¿no? Lo innovador de la obra de Baudouin y Alomía Robles fue fusionar la zarzuela, de origen español, con ritmos andinos como la cachua y el yarabí. Dentro de esa zarzuela se encontraba la melodía que hoy goza de fama y reconocimiento mundial y que ha sido llamada por extensión El Cóndor Pasa. Alomía Robles ha hecho un trabajo muy interesante al poner ritmos peruanos en una zarzuela, como el yarabí, como el cachua, y ha hecho una simbiosis muy interesante en la obra. El cachua simboliza lo que es la alegría, la festividad, ¿no? Antiguamente las personas lo bailaban pues, en grupos, en grandes masas, y más el yarabí es algo melancólico, ¿no? Algo como lamento. Entonces, Alomía Robles, en los diálogos de Frank, pone un yarabí, que justamente es de melancolía, de tristeza. Y al final de la obra, cuando pasa el cóndor, que es una liberación, ocurre una alegría en la obra. Y para eso el cachua calza perfectamente. El limeño Julio Baudouin y Paz, que se llamaba a sí mismo Julio de la Paz, fue el autor del guión de la zarzuela del Cóndor Pasa. Él era unos años menor que Daniel Alomía Robles. José Carlos Mariátegui lo reconoce como un representante del incaísmo, porque Mariátegui había quedado mucho más impresionado con la parte argumental del Cóndor Pasa que con su contenido musical. Julio Baudouin, el autor del texto de la zarzuela El Cóndor Pasa, se llevó los aplausos y reconocimientos al momento de estrenarse la obra. Era un periodista y dramaturgo que había sido colaborador de diversos diarios y revistas como El Comercio, La Prensa, La Nación y Variedades de Lima. Baudouin ejerció también con éxito el periodismo en Buenos Aires. Julio Baudouin y Paz era hijo de un francés y una limeña. Su seudónimo fue Julio de la Paz. Julio Baudouin y Paz murió en abril de 1925 en Buenos Aires. Él había sido periodista, diplomático y autor teatral, especialmente dentro del género del costumbrismo. A los dos días de su muerte, El Comercio publicó un artículo en el que decía algo así como: mañana cualquier curioso que quiera saber sobre el teatro actual tendrá que citar El Cóndor Pasa. A pesar de ser un éxito de taquilla, El Cóndor Pasa dejó de escenificarse por asuntos aparentemente políticos. Un golpe de Estado acabó abruptamente con el gobierno de Guillermo Billinghurst en febrero de 1914. El Cóndor Pasa se estrena en diciembre de 1913, tiene gran éxito, ¿no? Hasta la caída de Billinghurst justamente. Porque el 4 de febrero de 1914
El Teatro Masi cambia enteramente su programación. Sale el Cóndor Pasa del Teatro Masi y nunca más vuelve ahí. La compañía que ponía en escena el Cóndor Pasa se disuelve. Después se puso el Cóndor Pasa en escena por otra compañía en el Teatro Municipal. Inclusive llegó hasta julio de 1914, pero ya sin ese éxito que tenía. Daniel Alomía pertenecía al movimiento proindígena que fundó Pedro Sulén, donde estaba Dora Mayer, Joaquín Capelo y muchos otros intelectuales. Entonces, al dar el golpe a Óscar R. Benavides, parece que empezó una persecución contra los que tenían ideas contrarias a las del régimen, contestatarias, que buscaban la igualdad de condiciones de los indígenas. En esas circunstancias, en julio de 1914, Daniel Alomía viajó al sur del Perú. Visitó Arequipa, Cusco, Puno y llegó hasta Bolivia. En 1917, regresó a Lima por breve tiempo y volvió a viajar, pero esta vez a Trujillo, donde dictó conferencias literarias y musicales en compañía de su esposa Sebastiana Godoy y el poeta Enrique Bustamante. Finalmente, pasó con su familia cortas temporadas en Ecuador y Cuba. En 1919, arribaron a Nueva York. En Estados Unidos, Daniel Alomía vivió cerca de 15 años, sorteando dificultades económicas, pero sin dejar de lado nunca su actividad musical. Él se dedicó a dar conferencias de música, grabó muchos discos, pero lo que no está muy seguro es que si de eso podía vivir, ¿no? Claro que ella tenía sus hijos que trabajaban, ¿no? Uno era dibujante y trabajaba en un periódico, así, y según confesiones de su hijo Armando, inclusive toda la familia tenía un negocio familiar, así, en un momento de hacer flores artificiales de papel. Daniel volvió el año 33 al Perú, pero antes de regresar, vendió el 100% de su obra El Cóndor Pasa a la Edward B. Marr Music, que es una casa editora norteamericana. Por eso es que El Cóndor Pasa no estaba registrado en el Perú, no estaba registrado en ningún sitio, porque fue vendida y fue registrada en Estados Unidos.